Siéntate, por favor, Mateo. Mateo, qué bueno que al final te decidiste a venir. Pásame tu cédula, por favor, para ir llenando unos datos. Gracias, Malena. Para eso estamos. Acá tenemos PARES, que es un acompañamiento de personas que están atravesando por lo mismo que vos. Y eso es de muy, muy gran ayuda. ¿Y cómo está René? Muy bien. ¿Y tus hermanos? Darío está bien y de Saúl no sé nada porque vive con la mamá. Ok. Mateo, anda con la referencia al hospital y le aconsejo que haga todos los trámites que te dije, ¿verdad? Para que empeces lo más antes posible. Y mañana tráeme la referencia para presentarte a la persona que te va a acompañar. Sí, voy a ir de una vez. Me parece perfecto, Mateo, que te vaya muy bien y nos vemos mañana. Gracias otra vez. Darío, Darío. ¿Qué tarde llegó, Mateo? Esa es la forma de recibirme, comparándome con ese psidoso de mierda. ¿Y eso? ¿Se acordó que tenía hermanos? Medios hermanos. Le recuerdo que solo somos hermanos por parte de padre, nada más. Y además, vengo a quedarme, no vengo de visita. Ahorita mi mamá me viene a buscar llorándome para que vuelva, pero mire, mi picha que vuelvo. No, señor, nada de vulgaridades acá. Y bienvenido, está en su casa. Este mae, desde que salió de la cárcel, se cree el Padre Pío jugando de santo. Mi hermanillo. Qué pereza, pensé que le había pasado algo, que no iba a volver. ¿Qué? ¿Otra vez lo echaron? Yo sé que le importa. Ey, ey, ¿qué pasa? Ya, compórtense. ¿Y usted qué? ¿Dónde andaba? Vamos afuera y le cuento. Pestoso. Qué ganas de escuchar esas playadas. Madre, él tenía que volver a recibir a Saúl otra vez más. Pestoso es. Mateo, porque aparte de Alcira, nosotros somos su única familia. Y además, ¿dónde se va a ir a meter él cuando lo eche a ella? Darío, usted debería volver a casarse, no sé, hacer su vida de nuevo. Eso es lo que me quería decir. Cuénteme. Hoy fui a la asociación. Me alegra mucho. Es algo que usted tenía que haber hecho. Sí, yo sé. Darío. Estoy con Malena. ¿Y cómo está ella? Bien, la vi sonriendo, como siempre. Le pregunté por la sobrina, René. Qué bueno, me alegro por ellas. Mi hermanillo, deberías hablar con Malena. Vamos a cenar. Hola Mateo, ¿cómo te fue? Bien, ya hice todas las vueltas. Malena, le conté a Darío que te vi, espero no te moleste. No pasa nada, de verdad. Tranquilo. Aprovechando, quería presentarte a la persona de pares que te mencioné ayer. Quiero como que hables con ella, ¿te parece? Sí, está bien lo que usted diga. ¿Puedes venir ya acá a la oficina, por favor? Ok. ¡Adelante! Dime, Malena, ¿qué te puedo servir? ¡Vos! ¿Ustedes ya se conocen? Por supuesto que sí. ¡Este hijo de puta fue quien me contagió! Silvana, pero por favor... ¡Deme la cara! ¡Deme la cara! ¡Deme la cara! Disculpe, Malena.
Silvana. No, usted de aquí no se va. Silvana, por favor, contenete. Acá no, en la oficina, no, porfa. Disculpa, Malena, pero no me pude contener. Hola, Junior, ¿qué tal? Vieras que me gustaría asignarte un chico para que le des acompañamiento en pares. ¿Crees que puedas visitarlo? Sí, dame un momento y ya te paso la dirección. ¡Ay, bon! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está Mateo. ¿Y usted quién es? Yo soy Junior Wright. Vengo a hablar con Mateo sobre un asunto personal. Claro, pasen. Gracias, con permiso. ¿Me lo puede llamar, porfa? Porque un hombre tan guapo y tan fino como usted anda con un C2 apestoso como mi medio hermano. No, yo creo que está equivocado. Y si Mateo no está, entonces yo mejor me voy. Tranquilo, deje los nervios. Suélteme, suélteme. Todos son iguales, quieren al que se quita. Suélteme. Hizo bien en ir a buscarme. Voy a llamar a esa asociación y voy a hablar con Silvana Portillo, porque en realidad eso hace bastante, ya 4 años y no lo ha superado. ¡Hey! ¿Qué está haciendo? ¡Se volvió loco! ¡Hey! ¿Está bien? Sí, tranquilo. Solamente vino a buscar a Mateo para decirle que no va a abandonar el acompañamiento de pares. Yo soy Mateo. Lo espero mañana en la asociación. Y que por favor, el venir acá no haya sido en vano. Este loco idiota, mano. ¿Está viendo que ese mate de la asociación, Gonz? Tranquilo, Mateo. Pero ¿cómo voy a estar tranquilo, mae? Si ese mate de la asociación, pero salado, porque ahí lo van a denunciar. Y otra vez para la cárcel, mae. ¿Qué voy a hacer con ustedes dos? Solo cagadas. Usted también por algo estuvo en la cárcel, ¿no? Hoy lo van a demandar, mae, salado. Yo no voy a ir preso otra vez. No. Sí, buenas. Es el número de Esperanza Vida. Usted me hace el favor de comunicarme, por favor, con Silvana Portillo. Entiendo, entiendo. Y usted me regalaría, por favor, el número celular de Pares. Ajá, gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas. Mire, yo soy Darío Rodríguez, yo tenía una cita con usted de Pares. Pero bueno, le comentaba yo a Malena que por mi horario de trabajo yo no podría. Pero usted me aceptaría una invitación, tal vez mañana. Qué raro, Malena no me dijo nada al respecto, ni recuerdo haber escuchado su nombre tampoco. Sí, eso fue ayer, me dijo que le iba a decir hoy a usted. Ella ahora está con un permiso especial. Seguro que por eso es que no me dijo nada. Pero mire, realmente yo no sé quién es usted. No he escuchado nada de usted. Disculpe, pero yo no creo que yo pueda aceptarle ese tipo de invitaciones. Sí, entiendo. Hagamos algo. Escoja usted el lugar y nos vemos mañana si a usted le parece. Bueno, está bien, está bien. Lo veo en el Lobo Mestizo a las 7 de la noche. Y por favor, sea puntual. Muchísimas gracias, estaré puntual. Si llega primero, nada más le voy a pedir que me espere en la entrada para poder reconocerlo. Y si yo llego primero, yo voy a hacer lo mismo. Perfecto, nos vemos. Buenas tardes, Mateo. Toma asiento. Malena me pidió que lo acompañara en su proceso. Ahora yo seré la persona encargada de darle seguimiento de pares. Digo,
si usted está de acuerdo. Lo escucho, Mateo. Yo estoy muy arrepentido. He cometido muchos errores. La verdad es que por no cuidarme me contagié de VIH. Y contagié a dos personas que amaba. De verdad las amaba. Una es Silvana. Y la otra, si se puede saber, claro. Un chico. Se llamaba Franco. Lo último que supe fue que se fue para Colombia. Me gustaría verlo para pedirle perdón. Franco. Me suena ese nombre. No es muy común. ¿Franco qué? Franco Matos. ¿Lo conoce? Claro. Fui su padre hace 4 años, antes de que se fuera para Colombia. Sí, era muy especial, pero no creo que quiera volver a hablar conmigo. Si gusta, lo puedo contactar con él para que puedan hablar. Me he dado cuenta que viene mucho a visitar a su mamá. No creo que se niegue. Él es un chico muy noble. Sí, está bien. Déjeme intentarlo. Y yo creo que también debería hablar con Silvana. Según me dijo Malena, ya ella está mucho más calmada. Eso, entre otras cosas, era lo que yo le pensaba hablar cuando llegué a visitarlo a su casa. ¿Me das un número para darle la respuesta de Franco? Hasta pronto, Mateo. Darío Rodríguez. Sí, soy yo. Silvana Portillo. El gusto mío. Gracias, mi mamá. Gracias. Mire, Silvana, la verdad yo la cité acá no precisamente para hablar de mí, sino es para hablar de mi hermano, de Mateo. La verdad no me gustaría que por un roce con usted mi hermano se vaya a retirar de esto. Se ve que se preocupa mucho por su hermano. Sí. De hecho, somos 4 hermanos. Ya usted conoce a René, ¿verdad? Entonces está la mamá de René y somos 3 más. Sería Saúl, que es el menor. Él es solamente hermano por parte de mi papá. Y está Mateo, que obviamente ya lo conoces. Lo que menos quiero es dañar a nadie. Ni a Mateo siquiera. Pero para mí es bastante difícil saber que llevo ese virus porque me recuerda todos los días. Porque tengo que tomarme una píldora todos los días. Gracias a la enfermedad que me dejó. ¿Aún lo odia? Fue bastante difícil darme cuenta que mientras que yo estaba con Mateo, él estaba con otros hombres y gracias a eso soy portadora de VIH. La entiendo. De verdad la entiendo. Créame que Mateo a mí ni me interesa, ni mucho menos. Y no va a tener problemas conmigo, en ningún sentido. Entonces, por eso ni se preocupe. Y ahora sí me disculpa, la verdad es que ya tengo que irme. Silvana, ya es bastante tarde. Permítame acompañarla a su casa. Sí, está bien. Permítame. Gracias. Vamos. ¿Cómo vas? Darío, ¿y usted es casado? Lo estuve, 2 años. Fue una relación bastante complicada. El hecho de que nuestros padres tuvieran una relación tan desagradable y que nosotros viéramos eso repercutió en mi vida. Y yo cometí los errores que mi papá y mi mamá,
Hoy sinceramente me arrepiento demasiado por todas las cosas que yo hice. Perdí mucho tiempo, incluso estuve 3 años en la cárcel, 3 años que no puedo recuperar. Pero quiero hacer las cosas diferentes. Este es mi edificio. Gracias por acompañarme. Silvana. Hace tiempo que olvidé lo que es sentirse enamorada. Gracias, buenas noches. Y si es así, pues que digan lo que quieran, te haré el amor de mil maneras. Todo el mundo sabrá que por ti he vuelto a amar. Para ti, sé que sucedió desde aquel día que fui a verte. No puedo sacarte de mi mente. El brillo de esos ojos se mantiene aquí presente. Y ahora solo sé que te amo locamente. Si valió la pena haberme equivocado tantas veces, que tenía que fracasar para ganar con creces, esperando encontrar el amor que más da. Tenía que conocerte. Así que espero que seas feliz estando junto a mí. Así que espero que seas tú con quien desperte y me vaya a dormir. Quiero darte todo lo mejor de mí, porque sin ti no puedo por vivir. Que ese amor dure una eternidad. Que me digas que quieres pasar el resto de tu vida junto a mí. ¿Aló? ¿Aló, ma? Soy Saúl. Sea necio usted, no entiende, Saúl, que para mí está muerto. Yo nunca tuve un hijo y mucho menos retrasado. Andate pa' la mierda. Ma, la necesito, ma. Venga, ayúdeme, por favor. When you were here before, I couldn't look to you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I want to have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong. She's running.
Yo también lo extraño. Miren, hay alguien que quiere hablar con usted. Los dejo para que hablen. Mateo, siento mucho lo de tu hermano. Gracias. Mateo, yo sé que lo que pasó entre nosotros ya fue hace mucho tiempo. Y la verdad es que yo quiero disculparme con vos por la cachetada que te di. No, tranquila, yo me pasé hace 4 años y me lo merecía. No te preocupes, yo estoy dispuesta a dejar todo en el pasado. Yo igual. Mateo, hay algo que necesito que sepa. Silvana y yo estamos saliendo de hace un tiempo. Qué bueno, me alegra por los dos. Permiso. ¿Aló? Bueno, creo que ya salimos de esta. Pero creo que tenías que hablar con Malena. Te prometo que lo voy a hacer. Ya está por salir. Solo me cambio y voy. ¿Está bien? Vamos, te acompaño a la puerta. Bueno, ya voy para allá. Qué bueno, mi hermanillo. Me alegro por lo de Silvana. Gracias. ¿Todo bien con eso, sí? Claro. Qué bueno que vas a hablar con Malena. Sí, tengo que hacerlo. Y voy a ir antes de que ella salga. Aunque en realidad estoy bastante nervioso. Me imagino, pero es muy necesario. Bueno, me voy. Bueno, suerte. Bueno, cuídense. Aló, Male, ¿supiste algo de Franco? Ok, entiendo. Mira, hagamos una cosa, yo ahorita me voy a reunir con Mateo. Después te cuento para ver cómo nos fue y cuál fue su reacción, ¿está bien? Ok, perfecto. Sí, quedo atenta, Junior, cuídate. Buenas tardes. Malena, ¿cómo está? Te escucho, Darío. No le quito mucho tiempo, solo vengo por un minuto. Venía a pedirle, por favor, de corazón, que me perdone. Cometí demasiados errores con usted en el pasado. Con otras personas también, pero en este caso vengo a pedirle perdón a usted, de verdad. La pasé bastante mal, me he arrepentido y quiero rehacer mi vida. No te preocupes, ya pasó mucho tiempo y ahora estoy muy bien. ¿Y mi sobrina, cómo está? Muy bien. Bueno, no te molesto más. Que estés muy bien, Darío. Adiós. Aló. ¿Pasa algo, Malena? No, todo bien. Solo quería decirte que te amo. Franco va a venir. Mateo, Franco murió la semana pasada en un accidente automovilístico. Iba con la pareja, murió en Colombia. Pero si algo te sirve, Franco tenía toda la intención de venir.
Eso significa que no guardaba ningún rencor por vos. Siempre creí que yo iba a morir primero que él. Al menos ya sé que está en un mejor lugar. Gracias por todo. Por vos cualquier cosa. Voy a aprovechar esta nueva oportunidad que me está dando la vida. Vamos a aprovechar. Esa es una nueva oportunidad para los dos. Estando junto a mí, así que...